Pues acabo de llegar a casa y es bastante tarde, así que voy a intentar ser lo más breve posible para contarte qué ha ocurrido en el día de hoy. Lo primero, esta mañana he ido a correr. Como bien te prometí en el vídeo de ayer que dije, voy a hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio y mañana saldré a correr. Bueno, realmente dije, saldré a hacer ejercicio y digamos que por mi zona hay un sitio que me gusta mucho, hay unas calas que me gusta y durante el verano ya te dije que, creo que lo comenté, que salía a correr todos los días. Por lo tanto, dije, bueno, pues voy a salir a correr y haré el camino de siempre. Son 5 kilómetros, es una vuelta en círculo, digamos, empiezo, salgo de un punto y al final pues acabo en el mismo punto. Digamos que el objetivo era salir a correr, pero tras la primera mitad estaba muerto. Llevo tanto tiempo sin salir, sin hacer ejercicio, que estaba un poco bastante sin aire. Entonces, al final, empecé primero corriendo y acabé caminando rápido. Como voy entre piedras, es bastante dinámico y es bastante guay. Pero muy contento, la verdad, es que llevaba tiempo sin salir y el paisaje era muy diferente, porque yo siempre salía por la tarde-noche y el oleaje era totalmente nada que ver. Supongo que también tiene que ver con otras cosas, no solo con la marea, pero era muy agradable ver las olas, la marea un poco más alta, era como un cambio. Encima había muy poca gente porque hoy es lunes, hoy estaba de vacaciones. A partir de, digamos, del viernes pasado, viernes y lunes, todos los viernes y lunes hasta fin de año los tengo libres. Por lo tanto, tengo como la posibilidad de descansar muchísimo. La verdad es que este fin de semana largo ha sido un descanso y un alivio increíble. Me siento muy feliz. Primero por hacer estos vídeos que me gusta mucho editar, me puedo explayar. Sí que es cierto que ayer, pues, al final me explayé demasiado porque tenía demasiado tiempo, pero la verdad es que me permite primero hablarte, decirte cosas que siento, abrirme al mundo. Y por otro lado también con todo esto pues he podido descansar, he podido relajarme, tomar tiempo para mí, hacer planes, planificar cosas sin estrés, cambiar muchas cosas de mi vida y sobre todo pues tener una perspectiva de cambio y de cosas. Creo que a partir de ahora me escucharás un poco mejor. Como bien dicho, me ha permitido reducirme mucho la ansiedad. De hecho, esta mañana pues ha sido en la ducha, pero estaba en la ducha y ha sido como un momento en el que me he sentido, he dicho, estoy bien. Hacía años que no me sentía tan bien, de que no me sentía tan relajado y en paz conmigo mismo. No sé si eso durará, pero ahora mismo me siento muy bien y muy contento. Como he dicho, mañana vuelvo al trabajo. ¿Y qué pasa con las demás resoluciones? ¿Ha habido algún avance? Pues te comento, ha habido algo bueno y algo malo. Hoy he quedado con mis amigos y por lo tanto el gasto social no ha desaparecido del todo. Sin embargo, esa es la parte mala, he gastado esta tarde y no estoy contento. Pero he logrado reducirlo porque les he dicho, mira, yo no quiero gastar mucho, vamos mejor aquí, me voy a tomar otra cosa. Y sobre todo la comida, lo que me he tomado ha sido sano. Nada de alcohol. He conseguido evitar el alcohol. No significa que no lo voy a hacer, porque como bien has visto, esta tarde me he tomado una cerveza, pero intento reducirlo lo más posible y digamos que en momentos en los que pueda evitarlo, hacerlo. Hay momentos, por ejemplo, que me apetece muchísimo y lo voy a hacer. Por ahí no hay problema, porque no estoy quitándomelo completamente, pero sí que quiero tener más cuidado. Por lo tanto, por ejemplo, esta noche he cenado ensalada. Sí, ya está. O sea, son pequeños pasos, pero es una de las cosas. Y he conseguido decir que no y decir, eso para mí es un paso guay. Eso poder decir, mira, no quiero tener cuidado. Entonces la comida sana bien, el ejercicio bien esta mañana y el hecho de pues, reducir el gasto social, pues podríamos decir que a medias, un poquito. Por otro lado, ¿qué he hecho esta tarde, esta noche? ¿Por qué he quedado con mis amigos? Pues aparte de porque me gusta verles, porque teníamos cosas que discutir. Estamos planeando hacer como un grupito y hacer vídeos divertidos, graciosos, algo muy diferente a lo que estarás acostumbrado a ver en este canal. Bueno, aparte de que este canal ha sido un popurrí de muchísimas cosas, pero por eso lo haremos en otro canal y nos centraremos. Esa es la idea, aún no está concretizada, pero estaría guay. Nos centraremos en hacer vídeos graciosos sobre, pues, tanto jugando videojuegos y con retos, es decir, pues, si pierdes, haces esto, pasa esto, pues sea conceptos muy novedosos, no totalmente, porque son cosas que creo que se habrá hecho ya, pero o adaptados un poco a nuestra manera. Eso por una parte, y luego también conceptos un poco más locos.
que voy a callarme porque creo que pueden ser muy interesantes. Y a medida que vayamos avanzando, te lo contaré. Serás el primero en saberlo, porque obviamente pues, te lo cuento todo a ti, así que lo sabrás muy pronto. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Como bien he dicho, pronto habrá novedades y estoy muy contento y estoy muy feliz. Entonces, espero que dure. Conociéndome, probablemente no, porque mañana vuelvo al trabajo. Estoy muy contento de volver, la verdad es que echaba de menos volver, pero lo que quiero decir es que volver a la rutina a lo mejor me vuelve a rebajar un poquito. Me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho todo lo que estoy haciendo últimamente y la verdad, si tú eres parte de mi vida activa, te quiero agradecer que estés ahí, que sigas aquí, que veas mis vídeos, que me apoyes y todo eso porque todo el que está ahora mismo en mi vida está aportando y me está ayudando muchísimo. Y nada, creo que era el momento un poco sentimental de este vídeo. Te mando muchísimos besitos, gracias, gracias y gracias. Mañana te contaré qué tal el día. Ay, muy buenas noches, hasta mañana.